Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends. Aquí estamos nuevamente trayendo otro videito, madre mía, porque me sale esto muy bien. Y estamos el día de hoy acá pues para eclosionar al dragón de mora, tal como lo vieron en el título. Quisiera decir que vamos a terminar el evento, bueno, o el segundo nivel de este evento de castillo, pero resulta que me perdí dos turnos, así como lo escuchan bien, me perdí dos turnos. El turno de que comienza de las 7 hasta la 1 de la mañana, y el de la 1 de la mañana, y el de la 1 de la mañana pues hasta las 7 de la mañana. Bueno, madrugada pues, para no equivocarnos, el de 1 de la madrugada hasta las 7. Bueno, ustedes ya entienden, no sé por qué me enrollo tanto. Bueno, pasa que no recargué el celular y no pude ponerme internet, datos, al momento de ir al trabajo. Y pues por eso fue el motivo de que me perdí dos turnos que viene a equivaler como 3000 joyas rojas, que es bastante, diría yo, bastante. Y pues vamos a ver si es que con lo poco que tengo ahora, con lo poco que tengo, con los 1000 de hecho, me llego a abrir algún cofre. Al menos espero abrirme algunos dos cofrecitos. Ahí los perros ya ladrando, esto ya es algo normal. Si no son los perros, son los gallos y no sé, la verdad, no sé qué hacer. Pero bueno, no nos vamos a liar tanto, vamos a seguir haciendo las batallas. Ahora los perros se ponen a ladrar, todos se ponen de acuerdo para que ladren justo ahora que estoy queriendo grabar. Hace un momento, acabo de terminar de desayunar, no había ruido para nada. Pero ahora pues hay ruido hasta por las puras. Los perros comenzaron a ladrar, pero creo que con la edición ya el ruido de los perros ya se logra percatar poquísimo, al menos que seas bien ahí exquisito con el audio y quieras un audio demasiado limpio, te vas a percatar de que hay perros. Pero bueno, lo importante aquí es que traigamos pues contenido al canal. Y también, habiendo allá al dragón aquí de inocente, vamos a tener un cruce para sacar al dragón de energía oscura, creo que se llama ese legendario. Y la probabilidad, créanme que es la probabilidad más baja de todos los legendarios que he visto, un 0,3%, 0,5% por ahí, no estoy muy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que la más baja. Los resultados son casi como 20 dragones, es que no son más, creo. Y la verdad, no sé, ese dragón de energía oscura o como coño se llame ese legendario, aún no lo tengo. De hecho, esperen. Por mientras voy haciendo las batallitas, voy a venir por acá a Dragon Mania Legends Planner, hasta que vaya cargando. Voy a hacer más batallas. Mientras, pues, voy a ver para darles la información más precisa, porque si no, se va la chingada. Hielo oscuro, ahí está, el dragón de hielo oscuro, ahí está. No era energía oscura, y me estoy inventando el nombre. Muy bien, tenía que buscar, pues, para tener una información más fiable, más real. Miren, y tenemos que usar pues al dragón de inocente más el dragón de Chang'e. Bueno, para los que lastimosamente no lo tengan, pues una lástima, la verdad, una lástima. Miren, aquí ahorita me sale que está con un 0% de probabilidad, pero creo que el día de antes de ayer me salía como un 0, no sé cuánto. Pero por ahora sale 0%. Dice que el cruce va a estar a partir del 19 al 25 de abril. Se supone que iba a ser de ayer, pero por lo que veo no lo han agregado hasta ahora. No sé qué ha pasado, seguramente haya pasado algún error, no lo sé. No sabría darles la respuesta correcta. Aquí culminamos con el hito de Realiza Batallas. Vamos a mandar saludos. El primer saludo es para José Ramón, para Evelyn Danae, para Alex FF, para El Flash, para Omar Martínez, para Killer. Bueno, Omar y Killer vienen a ser casi los mismos, creo, que dijo que se cambió de cuenta. Un saludazo para ti, bro, gracias por apoyar con tus dos cuentitas por ahí. Para Emerson LPF, para Clever Orellana, para Saúl Chávez, para Gamer Juegos, para Valen, para Orlax Yete, para Robert Aricoche, para Javier Pérez, para Juan Ramírez, para Ulises Vázquez Hernández y para Midas Gaming. Un saludazo para todas esas personitas pues que dejaron por ahí su apoyo. La verdad, les pido disculpas si es que los perros se ponen, la verdad que no sé por qué se ponen a ladrar justo ahora que estoy grabando. Esto me tiene harto. Vamos a ver si por aquí, dada la casualidad, encontramos el cofre, pero puede que no. La verdad, no tengo fe. Y ya, tal como me lo temía, y no creo que podamos llegar a abrir el cofre del fondo, ya que pues necesitaría mucho más. Y creo yo que hasta la tarde ya voy a poder completar esto. De hecho, me quedé nada más a
se puede decir casi 400 joyas rojas para terminar esto. De hecho, hoy era para terminarlo hoy, pero pues como les dije, por motivos de que me perdí un turno. Dos turnos, mejor dicho. Sí, dos turnos. Por eso es que me quedé estancado ahorita en el nivel 2, pero ya a más tardar en el turno después de mediodía lo voy a culminar. Ya para mañana estaré en el nivel 3. Voy a ver si es que puedo terminar el nivel 3. Y voy a ver también si es que puedo traerles video para el día de mañana. La verdad, ese perro que no se calla, me cago en su fruta madre. Vamos a eclosionar a nuestro dragón de mora. Vamos a ver si es que tenemos espacio por aquí. Lo vamos a dar en colocar. Y sí, tengo espacio de sobra. Y también pues lo vamos a alimentar otro dragoncito más a la colección. Tenemos 443 con este. Nuestra colección cada vez va creciendo más y más, y es algo bastante satisfactorio ver que nuestra colección de dragones va creciendo. Muy bien, vamos a dejarlo en nivel 15, lo voy a dejar para que genere pues mucho más oro de lo que genera normalmente un dragón de nivel bajo. A ver, ahí está, muy bien, creo que ahí está más que perfecto. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más hay para mostrarles? Ah, también por aquí mi dragón de Chang'e ya está listo su despertar con el elemento de sombra. Ahí está nuestro dragón de Chang'e. A ver, vamos a ver si es que... No, aún no está la batalla esa. La mazmorra eterna lo voy a jugar detrás de cámaras porque tampoco quiero extenderme tanto, la verdad. Aunque recién voy 5 minutos, lo vamos a hacer, muchachos. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Derrota a dos dragones con un ataque débil. Derrota a dos dragones con un solo golpe. La verdad no sé por qué coño no puedo pronunciar bien. Me cago en su puta madre. Ahí está. Perfecto. No sé si tengo para hacer ataques débiles. A ver. No tengo. No tengo, coño. Y el otro que me pide es derrota a dos dragones con un solo golpe en 5 ocasiones. Que es bastante. Es bastante. Es mucho. Es mucho lo que pide el juego. También tengo que derrotar a dos dragones con ataque débil. A ver. Vamos a ver si podemos completar al menos uno de estos y tal vez llevarnos algún pasecito de divinidad para pues podernos al menos conseguir un divino. Al menos yo espero conseguirme algún divino por ahí. Y miren, nos están dando nuestra putiza, la verdad. Nos están dando nuestra putiza, A ver, ahora sí, ya creo que no hay bulla ahora. Y espero que así se mantenga, la verdad. Espero que así se mantenga hasta más rato. Y para qué hable, ya hay bulla. Ya hay bulla, me cago en su puta madre. ¿Para qué hablo? Y termina habiendo bulla. Pero bueno. Bueno, espero que eso no salga en el audio. Espero que no. Espero que con la edición que le voy a meter a lo desgraciado, para que todo se escuche de mayor calidad posible, quede bien. Espero que quede bien. Muy bien, aquí un ataque de energía. Vamos a ver, creo que con esto sí derroto a los dos. Ahí está, nos faltaría nada más. Derrota a dos dragones en 3 ocasiones. La de realiza ataques débiles me va a faltar por lo que veo. Llevamos 8 minutos de video aproximadamente. Voy a dejar que llegue a 10 nada más. Y nada, no voy a extender también tanto estas batallas, ya que pues como que le he cagado un poco al perderme estas batallitas. Me hubiera asegurado de ¿cómo se llama? Hacer mi recarga temprano. Y bueno, por confiado. No pensé que se iba a acabar mi recarga. Mis datos no pensé que se iban a acabar. Y pues se terminaron acabando. Y pues a las finales ya no pude. ¿Cómo se llama? Jugar en el trabajo. Porque tuve mi tiempo para poder jugar. De hecho, tenía tiempo de sobra para hacer los dos turnos. Al menos conseguir algo de materiales. Y pues por confiado, pues no. Por confiado me pasó eso. Por confiado. Recontra confiado, diría yo. Dije, bueno, voy a tener internet. Y bueno, y como me quedé sin wifi, no sé por qué, se fue el wifi en el justo rato que levanté para ir a trabajar. Ya no pude hacer la recarga. Y ya también me estaba haciendo tarde para ir a trabajar. Todo eso se me acumuló y ya se fue a la chucha todo. En pocas palabras, se fue a la chucha todo. Vamos a ver, ahí está, derrotamos a dos. Nos faltarían dos todavía, madre mía. Madre mía, así que esto va a estar complicado, No me voy a llevar casi nada de piececitos. Y ya vamos a llegar a los 10 minutos de video. Me cago en su fruta madre. A ver. Un ataque de luz. Ya vamos a lo que salga, A lo que de verdad ya a lo que salga. No quiero extenderme tanto. Siento que ya me estoy extendiendo mucho. A ver, madre mía. Encima se muere el pelotudo. La concha de la lora. A ver.
Creo que aquí derrotamos dos más, perfecto. Nos faltaría derrota a dos dragones más. Ahorita lo vamos a ver si lo podemos hacer. Y si no, pues ya. Ya ahí queda, ahí queda. Muy bien. Estaba viendo por ahí, creo que vamos a tener un evento ancestral de elemento legendario, creo. Y es algo bastante, bastante picardo, ¿Se imaginan tener un evento ancestral del elemento legendario? ¿Se imaginan el poder de esos dragones? Supongo que esas estadísticas deberían, yo creo que deberían subirlas, ¿no? Depende, por ejemplo, para los ancestrales de la luz que fueron, yo creo que el dragón más mamado, que era elemento ancestral divino y luz, debería tener muchas más estadísticas que el de fuego, que el de agua, que el de metal. O sea, creo yo que debería tener mucha más estadística. No sé por qué no lo hicieron de esa manera, sus razones tendrán. Pero bueno, así decidieron hacerlo los de Gameloft, dejarlo con las mismas cantidades de estadísticas a todos, sea el elemento que tenga, ¿no? Sea el elemento de origen que tenga. Y miren, no voy a llegar a abrirme nada, así que lo vamos a dejar ahí. Perdimos nuestro tiempo acá haciendo las batallas, pero bueno, al menos estuvimos conversando un poco más. Y también por acá en el pase maestro, vamos con 5.665 puntos de 8.600. Aquí me estoy atrasando un poco, vamos a reclamar el dragón de Malvadisco. Voy a ver si es que lo puedo... madre mía. Voy a ver si lo puedo poner a eclosionar. No, aquí voy a seguir tratando de sacar al dragón de carnaval. He omitido aquí 8 horitas. Vamos a volver a hacer el cruce porque miren, aquí está el dragón de carnaval, que lo quiero porque no tengo ese dragoncito y nada, nada que me sale. Pero bueno, vamos a seguir intentando. Aún nos quedan... madre mía, solo me queda un día. Me queda un día para ver si es que puedo conseguir ese dragoncito. De hecho, vamos a utilizar a Cronos por aquí. Vamos a liberar al gran Cronos. Al buen Cronos por aquí. Ahí está. Para los que se preguntan, ¿para qué sirve Cronos? Pues para eso, para reducir tiempo. ¿Cuánto tiempo reduce? Perdón. Son 6 horas de tiempo que nos reduce el buen Cronos por aquí. Y también pues para su tiempo de recuperación empieza con 4 días y termina pues en 2 días. Como pueden ver acá, ese es el máximo, lo máximo que puedes subir de nivel al dragón de Cronos. Bien, sin nada más que decir, espero que hayas disfrutado de este videito. Y yo me paso a despedir, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, chau chau.